Bienvenidos nuevamente al canal Prof. José María Aguerre. Y como era de esperar, ¿no?, en el día de hoy, el primero de diciembre del 2023, estamos todos los fans de Iron Maiden y en general y de Bruce Dickinson en particular, conmocionados por ese trabajo, ¿no?, que se hizo esperar muchos años como solista de Bruce, Afterglow of Ragnarok. Que ha salido en el día de hoy, aunque nos comenta el mismo Bruce que venía ya trabajándolo desde, por así, desde el 2015, ¿no?, aproximadamente, y que es un proyecto, es decir, muy grande, ¿no?, que se viene por delante de él como solista, de trabajo, de música, de cómic, porque va a ir acompañado por cómics, ¿no? Mandrake Project va a ser el disco que vamos a tener que esperar hasta el 1 de marzo del 2024 para escuchar completo. Seguramente irá preparándonos con como esta vez, con algunos temas, para ir aproximando ese encuentro con su nuevo trabajo de solista después de 18 años, de no darnos un trabajo solo. Bueno, con respecto al tema, es una historia oscura. El tema tiene un riff pesado, ¿no?, es decir, es bien heavy, aún como él dice, ¿no?, acompañado, y ustedes ya habrán leído más de una vez, acompañado de una melodía, de un coro, que muestra luces y sombras, y que de alguna manera es, según el mismo Bruce Dickinson afirmaba, el tono que le va a dar a todo el disco, ¿no? Un personaje en Necrópolis que comienza un viaje, ¿no?, en ese resplandor crepuscular, ¿no?, del Ragnarok, ¿no?, de ese fin de los tiempos nórdico, ¿no?, donde se darán las últimas batallas, ¿no?, y nos presenta un mundo distópico, muy oscuro, por un lado hacia afuera y por otro lado hacia adentro, ¿no?, es decir, como también una lucha entre el bien y el mal en el corazón de cada hombre, ¿no? Me hizo acordar a mí a San Agustín, ¿no?, cuando dice que la ciudad de Dios, donde el amor a Dios lleva al menosprecio de uno mismo, ¿no?, frente a Dios, y la ciudad terrena donde el amor desordenado de uno mismo lleva al desprecio de Dios, luchan no en fronteras terrestres, sino en el corazón de cada hombre, ¿no? Y aquí aparece un poco esa idea. Es muy pronto para ver por dónde seguirá el cómic, es muy pronto para ver qué desarrollo tendrá, si esta batalla entre el bien y el mal, entre las luces y sombras, se dará en el interior del personaje, o se dejará poseer por la oscuridad, ¿no?, y por el mal. Soy tu misma alma, para el que no sabes, soy la verdad que está jugando al escondite, ¿no?, que está dentro tuyo, y no seré libre, no puedo elegir serlo hasta que mi creador me quite las cadenas, ¿no? Y así comienza este tema, acompañado de un video espectacular, ¿no?, muy también fantásticamente hecho, ¿no?, es decir, donde Bruce va acompañando a un protagonista, ¿no?, es decir, que va haciendo de este personaje Necrópolis. Todo ha quedado en nada, todo arderá en el infierno, ahora el puente está roto, todo se supera, ¿no?, y vemos la Torre Eiffel, vemos la Estatua de la Libertad, vemos como todo este mundo distópico destruido, donde los fuegos del infierno y de la oscuridad parecieran haber vencido. Crucé los brillantes mares, los ojos de las criaturas me siguen, la luz de la luna guía a un pasado resplandor del Ragnarok, se convierte en la sombra del amanecer. De la noche el sol volverá a salir otra vez, ¿no? Pero es un sol que nace de la oscuridad, ¿no? Y por eso nos volvemos a encontrar con este juego, ¿no? Donde no sabemos quién vencerá, ¿no? De mí no hay escapatoria. No abrí la puerta, libertad encontrada solo en sueños, sin esperanzas. Leo tu mente silenciosa. Siento que tu odio se refina y el ardor comenzará en el círculo de la lujuria, ¿no? Es como esa oscuridad que hay en nuestro interior, que espera ser desencadenada, liberada, para poseernos totalmente y destruirnos también, ¿no?, y todo alrededor. Todo ha llegado a su fin. En la nada, ¿no?, en la nada ha llegado a su fin. El puente está roto. Crucé los brillantes mares, dice en el estribillo, ¿no?, y vuelve a repetir. Todo ha quedado en nada, el mundo es solo polvo. Ahora el puente está roto y el fuego en los ojos, ¿no?, el fuego de la bestia, el fuego de la oscuridad, ¿no?, del mal. Todo ha quedado en nada, todo se ha quemado hasta el infierno, el puente está roto. Crucé los brillantes mares, ojos de criaturas
síganme, ¿no? Antes lo seguían, ahora le piden también que lo sigan, ¿no? Se convierte este resplandor del Ragnarok en sombras de un amanecer nuevo desde la oscuridad. Indudablemente es una historia, es un cómic que va a ir acompañándolo y un proyecto muy, muy ambicioso, que bueno, iremos siguiendo poco a poco, ¿no? Y viendo estas vicisitudes, ¿no? De este personaje que, como yo insisto, con este video espléndido, ¿no? Y que da miedo en algunas partes, ¿no? Es decir, de estos seres oscuros que se ven también en un espejo, ¿no? Y que no sabemos si, o mejor dicho, nos parece estar como en el mismo interior, hacen que el protagonista tenga una lucha interna, ¿no? Muy terrible, ¿no? Donde pareciera que el mal lo está intentando dominar. Más allá entonces de todo este análisis y de un poquito de filosofía, como quise poner allí hablando de la ciudad de Dios y la ciudad terrena de San Agustín, más allá de que indudablemente yo espero que siempre sea la luz la que vence a las tinieblas y a la oscuridad y no al revés, viéndolo, es decir, como un canto de terror y a la espera de ver cómo lo va a ir desarrollando Bruce, a mí me gustó un montón, ¿no? Es decir, el tema y bueno, junto con obviamente las giras de Iron Maiden que está encarando por Latinoamérica también y esperaremos este disco, ¿no? De Mandrake Project, cuanto antes llegue mejor. Muchísimas gracias por la atención, si les ha gustado los veo, suscríbanse al canal, siempre iremos haciendo comentarios, lo hacemos, tenemos muchos de Iron Maiden también, ¿no? Y de canciones de Bruce también. Accident of Bill fue uno de aquellos temas que uno de los primeros que analicé, ¿no? De otro disco solista de él. También allí en Las Lágrimas del Dragón. Bueno, ha habido cosas muy buenas de Bruce paralelamente y en conjunto también seguirá trabajando con Iron Maiden. Y bueno, los veo en el próximo encuentro. Y ahora sí, no dejen de disfrutar hoy mismo, ¿no? De este video y de este tema. Muchísimas gracias por su atención.